Bienvenidos a este nuevo video donde aprenderemos a realizar esta bonita manta hecha solamente en punto bajo, punto alto y punto alto doble. Los materiales que vamos a utilizar son hilos de distintos tonos, los que ustedes quieran, de este de aquí yo voy a ocupar 4 a diferencia de estos dos tonos en los que voy a ocupar 6 de cada uno porque este hilo es más delgado que estos dos y al ser más delgado tiene más metros que estos dos tonos de acá. Por ejemplo, este tiene 470 metros y estos tienen 155. Este hilo lo voy a tejer doble y esto lo voy a tejer de manera normal. Este último que tengo acá. Vamos a ocupar solamente uno porque es solamente para hacer el borde de la manta. Además, vamos a necesitar una tijera, un crochet del número 7 y una aguja lanera. Para comenzar con nuestro proyecto, vamos a tomar nuestro primer color y vamos a realizar un nudo deslizado. Luego de esto, vamos a ajustar al crochet. Y vamos a comenzar a realizar cadenitas hasta alcanzar el ancho que nosotros necesitemos. Voy a realizar cadenitas hasta alcanzar esos centímetros. Tienen que terminar siempre en cadenitas pares. Llevo cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y 10. Así hasta alcanzar los centímetros que ustedes necesitan. Necesitaba, tuve que realizar 200 cadenitas. Y ahora para continuar vamos a realizar 3 más. 1, 2 y 3. Vamos a marcar esta tercera cadenita y vamos a trabajar en la cuarta contando desde el crochet. Tenemos la número 1 que está marcada, la número 2, la número 3 y la número 4. Es en esta cadenita en donde vamos a realizar un punto alto. Para esto vamos a enlazar, una vez cruzamos bajo la cadenita, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos y luego por las otras dos. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de esta primera hilera completada solamente con puntos altos. Una vez ya hayan completado toda la primera hilera con punto alto, vamos a realizar una cadenita y vamos a girar nuestro tejido. Van a hacer un punto bajo en la primera V que ustedes ven aquí porque esta cadenita que hicimos no cuenta como un punto, es solamente para separarnos de la hilera de abajo. Van a cruzar el crochet, tiran del hilo. Y luego van a tirar del hilo nuevamente para sacar por las dos lazadas que teníamos en el crochet. Luego de esto, si gustan, van a tomar un marcador y lo van a poner en esta primera V que se formó después de realizar nuestro primer punto bajo. Van a continuar realizando puntos bajos hasta terminar toda esta segunda hilera y llegar al otro marcador del otro extremo. Es este de aquí. En este marcador es en donde deben realizar el último punto bajo. Ya estamos por terminar la segunda hilera y para esto vamos a cruzar el crochet bajo ambas lazaditas que están puestas en el marcador. Vamos a tirar del hilo y antes de terminar el punto bajo, vamos a tomar nuestro nuevo color. Lo vamos a ajustar aquí en el crochet. Y ustedes pueden ver que tengo la hebra doble porque este hilo era más delgadito que este otro y para poder utilizarlo solamente lo puse doble. Vamos a tirar del hilo entre ambas lazaditas para terminar el punto y vamos a realizar una cadenita para poder sujetar el nuevo color y que no se nos vaya a salir. Por ende, también lo deben tirar para poder apretar. Ahora vamos a realizar una, dos. Y tres, cadenitas. Y estas sí van a contar como nuestro nuevo punto de la siguiente hilera. Vamos a sacar el marcador que está más abajo y le vamos a dar la nueva ubicación en la última cadenita que acabamos de hacer. Luego de esto vamos a girar nuestro tejido y el color antiguo lo vamos a dejar aquí sin hacer nada, pero tampoco lo vamos a cortar porque lo vamos a utilizar en las vueltas que vienen más adelante. Ahora vamos a enlazar el hilo en el crochet dos veces porque vamos a trabajar con punto alto doble. Vamos a cruzar el crochet por delante del tejido pero por atrás del punto de la primera hilera. Vamos a tirar del hilo desde el otro lado y ahora vamos a terminar el punto alto doble de manera normal. Sacamos por dos lazadas, luego por las dos siguientes y las dos últimas. A continuación tenemos que hacer un punto alto normal. Vamos a enlazar una vez, vamos a mirar las uves que deberíamos tejer en la parte superior de manera normal, nos vamos a saltar la primera porque es la que viene desde las cadenitas, la segunda porque es la que corresponde al punto alto doble que acabamos de hacer, y nos vamos a ir a la tercera en donde vamos a cruzar el crochet, vamos a tirar del hilo y vamos a terminar el punto alto de manera normal. En el siguiente tenemos que realizar nuevamente un punto alto doble. Vamos a enlazar dos veces, nos vamos a saltar un punto alto, vamos al siguiente, lo cruzamos, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas las dos siguientes y las dos últimas. Ahora tenemos que volver a repetir el punto alto. Para esto vamos a enlazar una vez, nos vamos a saltar una de las V superiores y en la siguiente vamos a realizar el punto. Y así vamos a ir alternando entre punto altos dobles y punto alto normal hasta completar toda la tercera hilera. Una vez tengamos la tercera hilera completa, vamos a realizar una cadenita y recuerden que esta no cuenta como un punto, es solamente para separarnos de la vuelta anterior. Vamos a girar nuestro tejido y van a mirar las V superiores. Vamos a trabajar con punto bajo desde la primera V que ustedes pueden ver en la parte superior. Van a cruzar el crochet, tiran del hilo y terminan el punto bajo. Vamos a sacar el marcador de las vueltas anteriores y le vamos a dar su nueva ubicación. En esta cuarta hilera solamente tenemos que hacer un punto bajo en cada V o espacio disponible hasta llegar al otro extremo de nuestro tejido. Ya estamos por terminar la vuelta número 4 y para realizar el último puntito bajo vamos a cruzar el crochet en el punto en donde está puesto el marcador. Vamos a tirar del hilo y antes de terminar el punto vamos a realizar el último cambio de color. Para esto vamos a poner el hilo en el crochet y lo vamos a cruzar por las lazadas que teníamos en el crochet para terminar el punto bajo. Luego de esto vamos a realizar una cadenita con el nuevo color solamente para ajustar y que no se nos vaya a salir. Tiene que quedar bien apretado. Luego de esto vamos a realizar tres cadenitas, una, dos y tres. Y estas cuentan como nuestro eh, punto alto de la siguiente vuelta. Vamos a darle la nueva ubicación al marcador en la tercera cadenita. Luego de esto vamos a girar nuestro tejido y vamos a partir la vuelta número 5 con un punto alto en la segunda V eh, de la parte superior. Tenemos aquí la primera V que no la debemos tejer porque es la que viene desde las cadenitas y vamos a pasar a la segunda. Tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas y luego por las otras dos. El siguiente punto que debemos hacer es un punto alto doble. Para esto vamos a enlazar dos veces el hilo en el crochet y ahora nos vamos a agarrar del de punto alto de la vuelta, a, de la vuelta número 3. Vamos a cruzar el crochet detrás del punto, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas las dos siguientes y las dos últimas. Luego de esto vamos a hacer otro punto alto, vamos a mirar las V superior, nos vamos a saltar esta y vamos a trabajar en la siguiente. Tiramos del hilo y terminamos el punto alto. A continuación debemos hacer otro punto alto doble. Vamos a enlazar dos veces, nos vamos al siguiente punto alto, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas. Luego las dos siguientes y las dos últimas. Y así lo haremos hasta llegar al final de esta hilera. Para terminar la vuelta número 5 pueden ver aquí que hice mi último punto alto doble y luego el punto alto normal y tuve que terminar también con punto alto normal. Ahora vamos a subir una cadenita, recuerden que esta no cuenta como un punto, vamos a girar nuestro tejido y vamos a ver las V superiores. En la primera V vamos a realizar el primer punto bajo de la vuelta número 6. Vamos a sacar el marcador que está más abajo y le damos la nueva ubicación. Y vamos a realizar un punto bajo en cada V o espacio disponible hasta completar la vuelta número 6. Para terminar la vuelta número 6 vamos a cruzar el crochet en el último espacio disponible. Vamos a tirar de la hebra y antes de terminar nuestro punto bajo vamos a tomar el primer color con el que dimos las primeras vueltas de nuestro tejido y lo vamos a subir o a colocar de esta manera por el costado del tejido. Lo vamos a ajustar al crochet y terminamos el punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es realizar una, dos, y tres cadenitas, vamos a sacar el marcador que está más abajo y le vamos a dar la nueva ubicación en la última cadenita que acabamos de hacer. Vamos a girar nuestro tejido y ahora el color amarillo así tal cual, pasó con el verde y el verde agua van a quedar por un costado sin hacer absolutamente nada. Desde aquí en adelante se teje igual que como lo hicimos en la vuelta eh, en las vueltas anteriores con el color verde agua y con el color amarillo. Solamente tienen que fijarse cómo va a partir esta vuelta porque aquí, por ejemplo, tenemos el punto alto y eso quiere decir que tenemos que realizar ahora un punto alto doble. Vamos a enlazar dos veces, lo vamos a cruzar detrás de este punto, tiramos del hilo, vamos a sacar por dos lazadas las dos siguientes y las dos últimas. Luego de esto, como lo hicimos en las vueltas anteriores, nos vamos a saltar la primera v porque es la que viene desde las cadenitas, la segunda porque es la que corresponde al punto que acabamos de hacer y vamos a la tercera. Vamos a tirar del hilo, sacamos por dos lazadas y luego por dos más y así vamos a continuar realizando eh, toda esta vuelta hasta completar y llegar al otro marcador y luego Solamente tienen que continuar realizando vueltas hasta eh, completar el largo que ustedes necesiten de su tejido. En mi caso, ahora que ya he alcanzado la medida que necesitaba de mi mantita, voy a realizar una cadenita. Y con ayuda de mi tijera, voy a cortar a unos 10 o 15 centímetros la hebra. Y ahora con el crochet voy a tirar para evitar que mi tejido se vaya a soltar y se me vaya a desarmar. Las otras dos lazadas que nos quedan acá de los otros colores también las podemos cortar a unos 10 o 15 centímetros de nuestro tejido y para evitar que se nos vaya a desarmar podemos realizar un nudito entre ellas. Y luego, si quieren, pueden agregar un nudito de refuerzo, pero traten de no apretarlo tanto para que el tejido no se vaya a recoger de este lado. Así quedaría. Ahora vamos a pasar a realizar todo el borde de nuestra manta y en ese mismo momento, además de esconder estas hebras que nos sobran, también quedará escondido todo este borde del tejido. Como no tengo tanto espacio para mostrar cómo va quedando el proyecto completo, hice aquí un dibujito para que puedan ver cómo eh, va hasta el momento y para cuántos centímetros me alcanzaron los ovillos que mostramos al principio en donde estaban los materiales. Por el momento tengo 200 centímetros por 110. Y ahora eh, lo que vamos a hacer es tomar nuestro ovillo que también aparecía al principio del video, que es solamente para realizar el borde de la manta. Ya para terminar nuestra manta, pueden ver que crucé el crochet aquí en la esquinita, en el último espacio disponible. Ustedes pueden elegir este mismo o cualquiera de los otros en cualquiera de los bordes de la manta. Van a tomar el nuevo color que es para realizar el borde. Vamos a hacer un nudo deslizado y esta madeja la van a tomar doble con el hilo que normalmente se ve por afuera y también por la hebra que viene por dentro. A menos que quieran tomar dos madejas del mismo color, con cualquiera de las hebras puede ser la de adentro o la de afuera. Y vamos a ajustar al crochet. Vamos a realizar ahora una cadenita para evitar que se nos vaya a soltar nuestro nuevo color. Luego de esto vamos a hacer otra cadenita más y esta va a representar nuestro primer punto bajo. Y le vamos a poner un marcador para saber en dónde cerrar esta vuelta cuando la demos por completo y ya lleguemos nuevamente al punto de partida. Para realizar el borde solamente tenemos que hacer un punto bajo en cada espacio disponible que ustedes puedan ver en los bordes de la manta. Y también vamos a aprovechar de esconder estas hebritas para luego no tener que esconder ninguna al final, excepto la que nos va a quedar de nuestro nuevo color. Para esto vamos a cruzar el crochet, por ejemplo aquí en este espacio que, que pueden ver. Vamos a dejar la hebra por el centro, tiramos desde el otro lado, tenemos las dos lazadas y terminamos el punto bajo. Vamos a hacer lo mismo en todo el borde de nuestra mantita. Cada hebra que ustedes vean suelta la pueden ir escondiendo por el centro. Y así vamos a continuar hasta dar toda la vuelta. Ahora que ya dimos toda la vuelta, nos hemos encontrado con el marcador del primer puntito que realizamos y es aquí en donde vamos a cerrar la vuelta con punto deslizado. Para esto cruzamos el crochet tiramos del hilo y lo sacamos por la lazadita que teníamos en el crochet. Ahora, para continuar con el borde, lo que vamos a hacer es realizar una cadenita. Vamos a sacar el marcador de más abajo y lo vamos a poner en la cadenita que acabamos de realizar para continuar con eh, las vueltas que van a generar el ancho del borde de nuestra mantita. Cuántas vueltas vamos a dar va a depender del ancho que cada uno le quiera dar a su proyecto. Así que para continuar solamente van a realizar un puntito bajo en cada V que se formó después de haber dado toda la vuelta por el borde de la manta o en cada espacio disponible. Van a continuar así hasta completar toda la vuelta y todas las vueltas necesarias para ustedes, para darle el ancho que quieran al proyecto. Cada vuelta se cierra en donde está el marcador. Ahora que ya hemos dado toda la segunda vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en donde tenemos el marcador y vamos a realizar una cadenita y con la ayuda de nuestra tijera a unos 10 o 15 centímetros vamos a cortar las hebras y vamos a tirar de ellas. Y ahora con ayuda de nuestra aguja lanera vamos a esconder las hebras que nos quedaron aquí sobrantes. Con ayuda de nuestra aguja ahora vamos a esconder las únicas hebras que nos quedaron sueltas, ya que todas las otras quedaron escondidas mientras tejíamos con el último color que utilizamos para crear el borde. Eh, estas hebras ustedes y yo las vamos a pasar alrededor y por entremedio del tejido hasta que creamos que ya es suficiente y las hebras no se van a soltar ni a salir. Yo lo voy a cruzar de esta manera por entremedio del tejido. Ustedes pueden cruzarlo como quieran. Yo solamente estoy eh, mostrando la forma en que yo lo hago. Voy a cruzarlo aquí también, y ahora me voy a devolver con la aguja y las hebras por los mismos espacios que ya había ocupado. Como no es necesario esconder toda la hebra, ahora esto que me quedó acá lo voy a cortar con la tijera. Y ahora solamente acomodo el tejido para que no me quede recogido y ya nuestra mantita está lista. Ya para terminar con el tutorial, lo último que vamos a hacer son estas borlas eh, como decoración para la manta, pero esto ya es opcional. Si quieren lo realizan, si no, no hay ningún problema, la dejan así con el bordecito de este último color que utilizamos, pero si quieren aprender, sigamos con el tutorial. Para la decoración solamente vamos a utilizar eh, el mismo color que les sobró para el borde o si quieren también mezclan eh, todos los sobrantes que les quedaron de la manta y lo que vamos a hacer es que eh, puede ser de una hebra doble o triple o mezclando todos los colores vamos a enrollar las hebras de esta manera alrededor de nuestra mano lo vamos a hacer aquí yo como la tengo doble Voy a hacerlo unas 15 veces. Ya tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Una vez que ya tengan el grosor que eh, a ustedes les guste para realizar la decoración, también tienen que cortar dos hebras. Eh, que no sobrepase el metro, no es necesario que sea más largo. Y vamos a tomar una de las hebras y las vamos a cruzar por el centro de todos los hilos de esta manera. Y vamos a realizar un nudito bien apretado en la parte de arriba. De esta manera. Si gustan, pueden hacer otro para reforzar. Lo que también pueden hacer es darle otra vuelta por el centro y volver a hacer un nudito en la parte de arriba. Ahora que ya tenemos bien sujetas las hebras de la parte de arriba con los nuditos, vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a cortar toda la parte de abajo de las hebras. De esta manera. Las van a cortar todas para luego comenzar a peinarlas. De esta manera. Reínenla lo más posible hasta que queden lo más parejita posible. Luego de esto, vamos a tomar la otra hebra y lo vamos a enrollar de esta manera alrededor de todas las hebras que van a quedar colgando. Y le vamos a hacer una especie de cabecita. Así como pueden ver ahí. Vamos a realizar un nudito. De esta manera. Y aquí también pueden ir acomodando las hebras para que no se vean desordenadas y la cabecita quede lo más redondita posible. Tienen que apretar muy bien las hebras y luego tiramos y sujetamos el nudo. Si gustan, también pueden volver a enrollar aquí alrededor de la cabecita para apretar un poquito más y vuelven a hacer otro nudito. Ya para terminar nuestra decoración, Vamos a tomar nuestras tijeras y vamos a empezar a emparejar la parte de abajo de las hebras que nos quedaron sueltecitas. Deben cortar todas las hebras que quedaron más largas para que quede lo más parejo posible. Así lo van a hacer hasta lograrlo por completo y que nuestra decoración quede bien bonita. Y con esto ya finalizamos la clase. Ahora solamente tienen que poner la decoración en las puntitas de la manta. Les agradezco por visitar el canal y ver este nuevo tutorial. Si gustan, eh, pueden visitar también mis listas de reproducción de curso básico de crochet y mi colección de puntos. Nos vemos en una próxima clase.